aocha.info. Violeta era una persona que trabajaba, luchaba por lo que no le parecía bien, quizás alimentaba seis bocas y fue asesinado. Fue asesinado por un policía nacional y su hijo. Es un tren de cercanías. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. En ese momento hemos sentido una explosión. Y me he quedado por ahí a ayudar a sacar los cuerpos y los heridos, atendiéndolos, y lo que se ve es dantesco. Absolutamente llenos, y las imágenes que hemos visto impresionan a cualquiera. Hemos visto restos humanos esparcidos por todas partes, sangre por todos los lugares. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. No soltar a estos sinvergüenzas de la cárcel, que se queden allí hasta que se mueran y se pudran. Actuar contra ETA y contra quienes directamente o indirectamente les amparan y les dan cobertura. Para aprovechar a vosotros. Yo soy un trabajador. Queremos expresar nuestra condena más rotunda ante la aberrante y sobrecogedora tragedia provocada por ETA en Madrid. Que el suicidio después de la tragedia tiene que ser la consecuencia de ETA. No la han llevado entre siete. Que eso, aquí no hay información veraz. La han llevado siete tarros, para que lo sepan. Sí. Aquí hay una organización muy superior a ETA. ¿Y por qué van diciendo, amigo, por qué han aparecido? Que no es lo mismo una cosa que otra. Aparece una cinta. ¿Ha aparecido? Si es que ahora en la BBC. Una furgoneta robada con detonadores. No, estamos hablando de no lo mismo. Ezker Abertzaleak ez du kontenplatzen. Esta hipotesi bezala ere, gaur gertatukoaren atzetik eta erakunde armatua dagoenik. Y en Pamplona, una discusión con motivo de las manifestaciones contra el terrorismo de ayer ha tenido consecuencias trágicas. Una persona ha resultado muerta a tiros y el suceso ha derivado después en incidentes entre policía y jóvenes radicales. Yo estaba trabajando. Me enteré por teléfono, me llamó la de la droguería de al lado y me dijo que a mi padre le habían pegado dos tiros. Cantan con el eco de los trenes en lugar con Iván, en Martín de Azpilicueta. Por votos mienten, por votos dicen ETA. Fue el peor día de mi vida. Y lo de después, peor. Peor porque te matan a tu padre y no te dejan estar con él tranquila. Hubo mucha policía. Hostia, donde hay guía. Cook, vengo, si china y duku, barneco zauría. Y chura quería, se catuta de bora, pasan y bilidira. Oso coyende, axoca, tique, guina y butira. La serio, bate, quite, cointencios, vergüenza, familia, las hay visita. Hay torpera, justicia, respetu, guía. Ángel Gogoa, betira, coherría. Hay torpera, justicia, respetu, guía. Ángel Gogoa, betira, coosoa. Hay torpera, justicia, respetu egia. Ángel Gogoa, betirako herria. Aitorpena justizia, respetu egia. Ángel Gogoa, betirako osoan. Aitorpena justizia, respetu egia. Ángel Gogoa, betirako herria. Aitorpena justizia, respetu egia. Ángel Gogoa, betirako osoan. Bai, sortzi urte luze, igaro. Para la familia es importante el reconocimiento de la verdad porque de alguna forma necesita resarcir los agravios y necesita reparar el daño causado para poder así elaborar
el duelo en su proceso y terminarlo para poder pasar página y poder integrar en su propia historia personal esta pérdida, ¿no? Institucionalmente con nosotros no ha habido trato. Cuando nosotros hemos pedido algo al ayuntamiento por reconocer a mi padre, porque se le ponga algo en su memoria, porque es una víctima política, la moción en el ayuntamiento salió negativa. La reparación, claro, la reparación es el reconocimiento de la verdad y también la sanción un poco de judicial de los responsables de la acción. Fue considerado un asesinato con el agravante específica de motivación ideológica o por móviles políticos. Ellos dijeron claramente que desde el primer momento que mataron a Ángel Berrueta por ser un etarra de Burasoat, al que odiaban por sus ideas. La cosa estaba más que clara. En una primera sentencia condenaron como autora por inducción a Pilar Rubio y esta condena fue dejada sin efecto tanto por la sentencia del Tribunal Superior de Navarra como por la sentencia del Tribunal Supremo, que en definitiva confirmó en su totalidad la segunda de las sentencias y determinó la condena por asesinato en el caso de Valeriano y de Miguel José de la Peña y apreció la agravante de móvil político en los dos casos y a su vez apreció la atenuante de arrebato y obcecación en el caso del hijo Miguel José de la Peña. Pero sí que seguimos considerando que existió una inducción por parte de la esposa del policía Pilar Rubio. No ha existido una reparación plena en el sentido de que no se obtuvo la condena que nosotros seguimos así considerando, aunque no tenemos otro remedio que aceptar la decisión última del Tribunal Supremo, ¿no? La reparación yo creo que hay que entenderla desde algo simbólico, porque entiendo que lo que se puede reparar es lo que Ángel representaba, lo que Ángel representa, y lo que es irreparable es su pérdida. Y ahora estarás subiendo Urbasa o corriendo el encierro. Lo que no hay duda es que lo harás vestido de olenchero. La Sierra de Aralar se abre y te hace un hueco para que allí hagas tu dancha, que aquí sentiremos. Info.